Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Mi nombre es Alejandro David y esto es una nueva aventura de Catarsis TV, esta vez en el Ateneo, un teatro reformado que estaba abandonado y lo convirtieron en una espectacular librería, biblioteca. ¿Cómo quieras llamarlo? Tienen café, libros por doquier, CD, música, todo lo que quieras acá de cultura, sobra. Así que espero que te guste esta aventura. ¡Nos vemos! El Ateneo Gran Splendid es una librería comercial ubicada en Buenos Aires, Argentina. Destacada por situarse donde lo hiciera el teatro Gran Splendid, habiendo conservado la arquitectura original de dicho teatro, pero estando a su vez readaptado para funcionar como librería, se encuentra en la avenida Santa Fe 1860, en el barrio de Recoleta. El edificio actual fue iniciado en 1917 e inaugurado en mayo de 1919, por el empresario de origen austriaco, Max Glöschmann. Fue diseñado por los arquitectos Peró y Torres Armengol y construido por los arquitectos Fisoney y Falcope. Contaba con 4 hileras de palcos y una paleta de capacidad para 500 personas. En él desfilaron grandes personalidades del tango como Ignacio Corsini, Roberto Fripo, quien le dedicó el tango Gran Splendid en 1927, y Carlos Gardel, obvio, quien empezó a grabar por el sello nacional Odeón, hoy EMI. La sala donde Gardel grababa aún existe en el edificio, pero no es de acceso público. En febrero del 2000, el grupo Lisa firmó un contrato de alquiler hasta el 2010 e invirtió 3 millones de pesos en remodelaciones que estuvieron a cargo del estudio arquitecto Fernando Monzoni. La librería El Ateneo es una marca tradicional creada en 1912, que actualmente se halla asociada a la firma Jenny y posee más de 34 locales repartidos en la Argentina, principalmente en Buenos Aires. El local del ex teatro Gran Splendid es el de mayor cantidad y diversidad de ofertas de la cadena, 120.000 títulos en stock. La librería actual mantuvo el esplendor del desaparecido cine teatro con la cúpula pintada, los balcones originales, la ornamentación intacta y hasta el telón de terciopelo. Varios cómodos sillones repartidos permiten sentarse a leer cualquier libro sin obligación de compra. En el subsuelo, las escaleras mecánicas conducen al salón de venta de música y libros para niños. El piso más alto es dedicado a exposiciones, donde se venden libros de bolsillo, se hallaban las ventanillas para las ventas de entradas, etc. En el 2008 fue elegida por el periódico británico The Guardian como la segunda librería más hermosa del mundo y fue considerada como la librería comercial más bella del mundo por el National Geographic en el 2019. La cúpula mide 20 metros por 19 metros por 3 metros con 65. La técnica para pintar la obra que en ella se ve fue la pintura al óleo y su realizador fue Nazareno Orlandi. Mira vos. Se trata de una representación alegórica de la paz, pintada en 1919 como un festejo por el fin de la Primera Guerra Mundial. La paz está representada por una sensual figura femenina que se halla pintada sobre una escalinata rodeada de flores. Los diferentes representantes del mundo en conflicto la secundan, festejando el restablecimiento de su poder. Guirnaldas de flores, nubes que han dejado detrás la tormentosa guerra, palomas, ángeles rodean la escena. Otra figura femenina en el sitio opuesto al gran tema, sobre la izquierda, sostiene un proyector de cine cuyo fin es una cinta envolvente de paz, como conectando la nueva tecnología con las alabanzas hacia el amor, la paz y la concordia, logrando en conjunto una armoniosa composición académica. En Buenos Aires, el planetario Galileo Galilei. Sí, desde Tokio a Buenos Aires. ¡Allá!
En fin, estamos acá en los lagos del Rosedal, de acá de los bosques de Palermo. Ese Rosedal tiene más o menos aproximadamente unas 5.000 rosas diferentes. Hay de muchos países y muchos estilos de rosas, está muy bonito. El loquito sacó con la skate con vela. Espero que te haya gustado el video, espero que te suscribas, que compartas y nos vemos en la siguiente aventura de Catarsis TV. ¡Chau, chau!